My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movie. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder. And now I've seen myself with you. I don't say you are, but still you take my breath and still the things I know. There you go, saving me from how difficult. Fire on fire, what nobody keeps. But this was designed, together we win. They say the fire, the common sense in the seas. But though it never ruined our beautiful rings. 'Cause when you unfold me and tell me you love me, and look in my eyes. Desire, together we're winners. They say that we're out of control and some say we're sinners. But don't let them ruin our beautiful rhythms. Fire on fire! Al ayuntamiento ya del gobierno en funciones, a Rosana Fernández y a Nines también, a Nines Pérez, y a la representante también del ayuntamiento que siempre nos ha acompañado, nos habéis acompañado en estos actos, Ana Mellado. Vamos y queremos que pasemos pues un rato agradable y seguro que lo vamos a hacer. En primer lugar, Manoli, que es nuestra presidenta, pues nos va a decir unas palabras. Luego, daremos tiempo y espacio a las verdaderas y a los verdaderos protagonistas de este acto, que son los ganadores del certamen literario. También escucharemos a nuestra invitada especial, que es Domin Villarejo, la periodista Domin Villarejo. Y bueno, y volveremos a disfrutar de danza contemporánea. Así que vamos a empezar. Y empezamos con Manoli. Buenas noches y bienvenidos. Rosana Fernández, concejala de Cultura en funciones, autoridades, ganadoras y ganador del duodécimo certamen literario Antares. Invitada, Domin Villarejo, socias, amigas y amigos de Antares. Hoy, la Asociación Cultural de Mujeres Antares os ha invitado para hacer otra celebración radiante de la cultura. Y es la entrega de premios del duodécimo certamen literario Antares. Y en esta ocasión las premiadas son Carmen Vela, Paquita García Casarrubio, Paula de Miguel, Alexis Lozano, quienes con su arte, sus letras, su esfuerzo y su talento están contribuyendo que hoy Antares sea más luminosa, más brillante y más ilustrada. Enhorabuena. Decía Daniel Penat que la lectura
es un acto de creación permanente. Esta frase se hace realidad en los premiados de esta edición, pues ellas y él son grandes amantes de la lectura y ello hace que su creatividad crezca y la expresen por medio de la palabra escrita. Y como dijo Francisco Umbral, escribir es la manera más profunda de leer la vida. No cabe duda que Antares está haciendo su propio camino y en él nos acompañan todas aquellas personas que creen en nuestro proyecto. Estamos contentas por la gran participación que ha habido, tanto en la categoría de adultos como en la categoría infantil. Nos llena de satisfacción la participación de los niños, pues ellos son el futuro. Paula, Alexis, Sabrina y Uriel, estos dos últimos no están, que son los otros dos niños que han participado. Os animo a que sigáis escribiendo. Gracias a todos los que habéis contribuido con vuestros relatos en esta edición. Antes de despedirme, quiero agradecer la colaboración de Paula Martínez, Cristina López y Manuel Iniesta, alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Danza de Campo de Criztana, que con su actuación embellecen este acto. Muchísimas gracias porque siempre estáis dispuestos. También agradecer al Ayuntamiento la cesión de este salón para celebrar este acto. A Domi Villarejo, que no dudó ni un momento en aceptar ser mantenedora del acto. A la Junta Directiva, por su trabajo y esfuerzo. A todas las personas que han colaborado para que este certamen se lleve a cabo. Y, como no, a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Y sin más, desearles que disfruten de esta tarde con Antares en esta entrega de premios. La verdad que son muchas las tardes que hemos disfrutado con Antares, en esos miércoles que llamo yo los miércoles con Antares. Exposiciones guiadas, temas de salud que siempre despiertan el interés de todos, de salud física y de salud mental. Ahí han estado los talleres de memoria, que han puesto en movimiento más de una o de dos neuronas. Nos hemos asomado a la naturaleza, a nuestro entorno, en La Mancha, en sus humedales, los pozos, las fuentes, los manantiales. En esas ocasiones hablábamos como en pasado y con mucha nostalgia. Bueno, estos días nos han traído pinceladas grandes y agoterones de esperanza, la verdad, para estos paisajes casi, bueno, pues secos. Hubo senderismo por alguna de las rutas. Estuvimos una tarde con Azorín, otra con Sorolla y otra con Eloy Teno, todo un privilegio. Entre belenes, roscones y chocolate también, de la mano de Adela, conocemos a Smicrip y más sobre nuestros derechos como consumidores y de la cosmetología, que nos dejó a todos más guapos por dentro y por fuera. ¿Qué más contarles? Pues que detrás de todas estas actividades pues hay una dirección que trabaja. Está también la generosidad y la disposición de tantas personas que conocen, que saben y están dispuestos a compartir esos conocimientos con los demás. Y sobre todo también el interés. Está el interés de un grupo de mujeres por saber y por conocer. Por tanto, pues hemos disfrutado mucho de esos miércoles con Antares. Vamos ahora a los protagonistas, al protagonista y las protagonistas de los relatos cortos. Llegamos a la entrega del premio del duodécimo certamen de relatos cortos. Hay que decir, como ha dicho ya Manoli, han participado casi 60 relatos y lo que llama mucho la atención es que son hasta de 30 procedencias diferentes de España. Voy a leer el acta diciendo ya antes que el jurado estuvo formado por Nuria Villacañas, por Ana Muñoz y por José Manuel Angulo. En la categoría, hay dos categorías, está la categoría de adultos y la categoría infantil. En la categoría de adultos el primer premio fue para el relato Iglú, autora doña Carmen Vela Muñoz de Campo de Criztana. El segundo premio, relato titulado Un vestido color cereza. La autora es también de Campo de Criztana, en esta ocasión Francisca García Casarrubios Ramos. Categoría infantil. Bueno, grandes premios para ellos, grandes niños y grandes posibles escritores, ¿no?
Primer premio al relato titulado La aventura de la escoba. La autora es Paula de Miguel Prats, tiene 10 años y viene de Gerona. El segundo premio al relato titulado La magia de un libro. El autor es Alexis Lozano Gálvez y es de Alcázar de San Juan y tiene 8 años. Enhorabuena a todos. Y vamos a empezar por los más pequeños, ¿eh? ¿De acuerdo? Por tanto, le vamos a, con un gran aplauso, Alexis, te vamos a pedir que subas y que nos leas además también tu relato. Ven, anímate. Vamos a dar el premio, venga, vamos a ver, te lo va a dar Manoli, que es la presidenta. Bueno, el premio es un trofeo con el anagrama de Antares personalizado para él, porque es un posible futuro seguro, gran escritor, y un lote de libros, porque también serás gran lector. Y para ser buen escritor hay que ser buen... Claro que lo sabe. Un aplauso muy grande para él. Manoli se va a llevar tu trofeo, pero te lo va a guardar, después te lo da, para que tú puedas leer, ¿vale? No. Para ti, pero de cara a todo. Yo te sujeto el micrófono, para que se te oiga bien. No sé si llamarte Alexis, porque tú tienes cara de llamarte Miguel. Tú tienes cara de llamarte Miguel, ya verás. Venga. La magia del libro. Hace mucho tiempo, en un pueblo de los cualquiera existentes en nuestra comunidad autónoma, vivió un niño llamado Miguel. Era un niño rubio, delgaducho y más bien bajito, con carácter, aunque inofensivo. Le encantaba leer y se entretenía inventando y escribiendo historias. Siempre le habían hablado de un libro mágico que le permitía hacer lo que quisiera, lo que lo llevó durante un largo tiempo a buscar. Carlos entre todos los libros que caían en sus manos o cerca de ellas, no encontrándolo nunca. Un día, un fuerte ruido hizo que se cayera de la cama. Se asomó por la ventana y descubrió un cohete a punto de despegar instalado en el patio de su casa. Sin tiempo de cambiarse su pijama y aún en mitad de la noche, Miguel corrió hacia él y trepó más de 20 metros hasta alcanzar una de las ventanas por el que logró colarse. Al siguiente momento, notó cómo despegaba del suelo y salía volando sin rumbo conocido. Pero lo peor era no saber quién pilotaba el cohete, por lo que se acercó a la cabina de mando y se sorprendió al ver extraterrestres. Asustado, se escondió entre los equipajes hasta que aterrizaron en el planeta que creía que era el planeta Marte. Sin embargo, al moverse entre los equipajes, descubrió a Eneco, una lengua que adoraba, pero cuando se acercó a él, este saltó de entre las rejas donde se escondía y le explicó a Miguel que era un agente secreto que investigaba la llegada de alienígenas a la Tierra. Tanto tiempo pasó mientras los dos amigos conversaban que finalmente fueron descubiertos y apresados por los extraterrestres. Los metieron en una especie de cárcel sideral y los ataron con esposas para que no pudiesen escaparse. Sin embargo, Eneco aprovechó la siesta de los marcianos para escaparse y liberar a Miguel. En su vida, Eneco derribó a muchos extraterrestres y Miguel quedó sorprendido de las habilidades de su amigo. En un momento, Miguel quiso agradecer la ayuda a Eneco, pero levantó la voz demasiado alarmando al resto de alienígenas que los rodearon. Lo que no contaban era que Eneco, en su traje de agente espacial, poseía un arma escondida. Agarró a su amigo Miguel y ambos salieron volando por encima de los marcianos, escapando de estos y metiéndose de nuevo en el cohete espacial. Miguel sugirió volver a la Tierra, pero como ninguno de los dos sabía pilotar un cohete, empezaron a tocar todos los botones hasta que finalmente empezó a sonar una alarma a su alrededor. Miguel se giró en busca de ella y fue a dar con el cuerpo a los pies de la cama, abrió los ojos y descubrió que se encontraba en su habitación. En su mano derecha tenía cogido a Eneco, un reno de peluche con un traje de espía. Y el sonido de la alarma provenía del despertador de su mesita. En ese momento, Miguel entendió que su cerebro había creado la historia a partir de todo lo que había leído
y se dio cuenta de que sí existe la magia, pero la magia que se encuentra en cada libro, una magia llamada imaginación, que solo puedes conseguir cuando lees mucho. Al final, Miguel siguió leyendo e imaginando miles de aventuras con su amigo Neko, el espía espacial. Aura, este es tu premio, igual que el que de Miguel, ¿verdad? Pero tú con el primer premio. Es el trofeo que ha hecho con la anagrama de Antares y con tu nombre, bien puesto ahí. Y primer premio, en Campo de Cristana, para que lo cuentes en Gerona. ¿Eh? Y les digas que estamos aquí en La Mancha y que les esperamos a todos, que vengan a ver los molinos. Y después un buen lote de libros, que te gusta mucho leer, compártelo con tus hermanos. Y un cuaderno para que sigas viviendo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora Domi te lo sujeta. Es tú. El relato se titula La aventura de la escoba. Había una vez un pequeño pueblecillo que solo contaba con 5 casitas, muy sencillas y de madera. A las afueras del pueblo, entre los árboles, había también una casita en la que vivía una niña con su gata negra. La niña se llamaba La Escoba y la gata Laika. Salían solamente una vez cada 2 meses, porque la niña se dedicaba a investigar y a hacer cosas extraordinarias, como ir a la cueva de un dragón o preparar pociones para sus investigaciones. También la gata hacía cosas extraordinarias. No era uno de esos gatos que se pasaba el día en el sofá, porque le ayudaba muchísimo. Como era ágil y al ser de pequeño tamaño, cabía en rincones pequeños y podía pasar por sitios estrechos para coger algo. Era invierno y hacía días que estaba preparando una investigación. O iban a ir al castillo del conde Keturamorai, que se quedó abandonado en el año 1323. Se dice que quedaron muchas cosas valiosas y ella se disponía a encontrarlas, así que al día siguiente se dirigió al castillo del conde Keturamorai. Cogió su cantimplora y algunas galletas para ella, y también algunas golosinas para Maika. Caminaron y caminaron hasta que al fin llegaron. Era un castillo grandioso, con grandes figuras y grandes figuras en su jardín. Entraron por una de las puertas que pudieron abrir con un simple empujón. Al principio, Laika sentía pánico, pero poco a poco se fue calmando. Subieron las grandes escaleras y cuando llegaron arriba había 3 pasillos. No sabían por dónde ir, hasta que a la escoba se le ocurrió una idea. Laika, ¿no te acuerdas que en el libro de decisiones decía que si en algún momento no sepas por dónde ir, debías ir por la izquierda? Sí, es verdad, respondió Laika, así que fueron por la izquierda. Siguieron andando por un largo pasillo sin puertas, hasta que al fin llegaron al final, y en la pared estaba escrito el siguiente mensaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En números romanos. Adivina el código y podrás pasar. Tienes solo 3 oportunidades. La escoba y Laika se miraron extrañadas. ¿Cuál podría ser el código que abría la puerta final? La escoba recordó que el castillo quedó abandonado en 1323. Entonces el código podría ser de ese número. Pero antes le preguntó a Laika qué le parecía. Y ella dijo que las contraseñas podían cambiar cada año. El código podía ser la diferencia entre el año que era abandonado y el actual. Así sería 690, pero en números romanos ya se exclamó, como D es igual a 500, D es igual a 100 y X es igual a 10, en números romanos sería DX, DCXD. Pero la escoba primero quiso probar su idea. Su idea no funcionó, así que probó la de Laika y funcionó. La escoba le dio 3 golosinas como recompensa a Laika y luego entró antes de que la puerta secreta se cerrara. Ahí todo era impresionante. Habían cuadros muy valiosos y lámparas hermosas, un montón de puertas que supuestamente debían ser habitaciones, despachos. Iba pasando los minutos mientras las dos iban caminando, mirando los cuadros, aunque eso no les interesaba, hasta que de pronto vieron algo diferente, una puerta con un cartel que ponía privado. Entraron sigilosamente y vieron una caja llena de polvo. Apartaron el polvo y era una caja de cristal con el diamante espino. Había leído sobre ese diamante en sus libros de pociones. Tenía unas propiedades mágicas muy valiosas, pero la caja estaba cerrada con llave. ¿Dónde podría estar? Buscaron por la sala hasta que Laika se fijó en una puertecilla del suelo.
La escoba la intentó abrir, pero estaba cerrada. Empezó a golpear la puerta hasta que hizo un pequeño agujero. Así Laika pudo entrar. Bajó unas escaleras y se encontró con una llave. La cogió con la boquita y se la entregó a su dueña. La escoba estaba muy agradecida de la ayuda de Laika y le dio de nuevo golosinas. Y luego abrió la caja, cogió el diamante y se lo puso en la chaqueta y se marcharon. Cuando estuvieron fuera del castillo, la escoba se dio cuenta de la hora y vio que era demasiado tarde para volver a casa. Así que encendieron un buen fuego y pasaron ahí la noche. A la mañana siguiente, después de cantar al gallo, se fueron de vuelta a su casa. Cuando llegaron, la escoba guardó un diamante en un sitio seguro y luego las dos se tumbaron en el sofá y se quedaron bien dormidas. La escoba se despertó pasadas una hora y vio que Laika había desaparecido. La buscó y la buscó toda desesperada, pero no la encontró. Fue a mirar por los bosques, pero no estaba. Su intuición le hizo volver al castillo del conde que se enamoró Laika. Entró y se encontró huellas de una persona que no había visto la noche anterior. Tenía muchísimo miedo. Siguió las huellas lentamente y entonces también aparecieron las huellas de Laika. Vaya problema. Ella solo era una niña de 15 años, y aquel que haya secuestrado a Laika debe ser alguien más fuerte que ella, pensó la escoba. De golpe, la escoba oyó unos ruiditos, se acercó cada vez más con mucho miedo y por el cristal de la puerta vio a Laika. Estaba inmóvil en el suelo. La escoba entró sigilosamente con Laika y se fue rápidamente de ahí. Mientras huía, observó que Laika tenía la pata herida y los ojos cerrados, y hacía un ruidito extraño, pero de repente vio a alguien de espaldas en el pasillo. Estaba deseando que no se girara, que no la viera para poder salvar a Laika. Se asomó a la ventana que tenía más cerca. La vio, se agarró a una rama que llegaba hasta la casa para así poder bajar trepando. Cuando llegaron al pueblo, la escoba entró rápidamente en su casa, encendió un buen fuego y puso una manta suave en el suelo para calentar a Laika. Le curó las heridas con mucho cariño y sentada en el sofá, escuchando música clásica, empezó a escribir la historia que les había sucedido. Nunca sabía por qué Laika se había ido y quién fue la persona que había llevado hasta el castillo, o quizá lo descubriría en una próxima aventura. Bueno, estos regalos están elaborados en el centro y se han hecho en el centro ocupacional de aquí de Campo de Cristana, Rogelio Sánchez Ruiz. Vamos a seguir con nuestras otras protagonistas que son las de adultos, ¿verdad? Y lo hacemos con el segundo premio. El segundo premio recaía en Paquita García Casarrubios y su relato Un vestido color cereza. El premio, te invitamos a que subas, Paquita. El premio consiste en un diploma más 100 euros. Hay un grupo de libros que ha sido pues cedido y dado por el ayuntamiento a través de la biblioteca. Creo que a ti no hace falta que te sujete el micrófono. Tienes altura y se te ve bien. Buenas tardes a todos. Quiero felicitar a los niños por esos cuentos tan fantásticos en todos los sentidos. Y también felicitar a Manoli por sacar todos los cursos adelante con tanto esfuerzo, tanta ilusión y bueno, por todo lo que Laura nos ha contado. Y bueno, con siempre Manoli con su ilusión y con su sonrisa aprendida en los labios. Así que felicidades. Y bueno, mi relato es Un vestido color cereza. Desde los amplios ventanales del salón se podía ver un cielo azul salpicado por las copas de frondosos y viejos olmos.
Allí, sentada, después de tomar con apetito su desayuno, Aurelia seguía con la mirada el vuelo de algunos gorriones que jugueteaban de rama en rama. Ese día, ella se sentía igual que ellos, con la alegría latiéndole en las venas. Esperaba la visita de su hijo y quizá también de su nuera. Al levantarse, le había preguntado al auxiliar: «Hoy es domingo 20 de noviembre, ¿verdad? Vaya, para todo el día. Es mi cumpleaños, ya cumplo 89. Ah, felicidades. Aún me pregunto cómo he llegado a tener esta edad. No me lo creo, se me ha pasado tan deprisa. ¿Qué vestido te pongo? Ponme de color cereza. Aunque tiene muchos años, me lo he puesto poco y me trae buenos recuerdos. A Eduardo, mi marido, le gustaba mucho. Todavía te vale, como no engordas nada, te queda más largo, pero ahora se llevan así». Así, sentada en su sillón, intentando no descomponer su atuendo, pasaba de vez en cuando sus armentosas manos por el escaso cabello para domar algún disoluto mechón. Esperaba ansiosa volver a ver a su hijo. Creía recordar que la última vez que estuvo allí en la residencia fue en la Navidad pasada. Pensaba que su hijo tenía mucho trabajo, tanto en Barcelona como en el extranjero, a donde viajaba con mucha frecuencia, enviado por su empresa ya que sabía varios idiomas. Siempre había sido muy estudioso y el sacrificio que habían hecho ellos, sus padres, para llevarlo a la mejor universidad de Madrid, les había compensado. Dedicaba tanto tiempo al estudio que en ocasiones ella le había dicho que lo dejara y saliera a divertirse un rato con sus amigos. Lo animaba a salir porque pensaba que no sería bueno meterse en la cabeza tantas cosas durante tanto tiempo. Sin embargo, con su hija nunca tuvo ese problema. Cuando terminó el instituto, les dijo que pensaba irse con una amiga de mochilera a recorrer el mundo. El disgusto para Eduardo y para ella fue monumental. Ya habían planificado su futuro en la misma universidad que terminaba de estudiar su hermano. La llevarían a ella, que eligiera su carrera, pero eso no se meterían. Pero al menos que tuviera una buena formación para conseguir una tranquila independencia económica. Pero no consiguieron convencerla con ninguno de los argumentos esgrimidos por ellos. Su hija, junto a su amiga, llevaban varios años viajando por todos los continentes, desde África a Oceanía, luego América y Asia. Las últimas llamadas que hizo fueron desde Europa. «Ya te vas acercando, hija», le decía Aurelia. Envuelta en la maraña de sus pensamientos, no se había dado cuenta de la hora y se sorprendió cuando unas manos la cogieron del brazo mientras una voz le decía: «Vamos al comedor». Comió la sopa con desgana y el filete de lenguado apenas lo probó. Mientras desgajaba la mandarina, pensaba en lo raro que era que no hubiera llegado su hijo por la mañana, ya que le dijo que el vuelo llegaba pronto. Con el temor de algún accidente metido en la mente, no dejaba de mirar a la pantalla del televisor para comprobar que esos miedos suyos eran absurdos. Si hubiera habido algún vuelo Barcelona-Madrid accidentado, lo hubieran dicho enseguida en las noticias. De Barajas al pueblo cogerían un taxi, pero eran unos escasos 80 kilómetros. La volvieron a llevar al salón y la sentaron en su sillón. Cada residente tenía asignado su lugar. Frente a ella se sentaba una mujer que la miraba con ojos inquisidores, como si la viera por primera vez. A su lado había otra anciana que no paraba de llamar a su madre. Aurelia volvió a sumergirse en sus recuerdos. Eduardo había sido el único hombre en su vida. Juntos fueron felices, pero como todo tiene un principio y un final, llegó la hora de la separación. Al menos tuvo una muerte rápida, con un fulminante infarto de miocardio. Ella se mantuvo en casa hasta que poco a poco se fue abandonando. No sentía la necesidad de ingerir alimentos, a veces ni siquiera de levantarse de la cama. Envuelta en la soledad de su casa, se aferraba a los recuerdos de días felices. Esos días o momentos que son sutiles como el vuelo de una mariposa y que dejan en la memoria las tonalidades de una acuarela. Bebió el vaso de leche mientras los rayos de sol se atenuaban en su recorrido y solo una suave luz se filtraba por los cristales. Ella volvió a mirar a los gorriones, que ahora volaban tropezándose unos contra otros, buscando una rama libre para pasar la noche. La alegría, igual como la flor de los lirios que se abren al sol y sus pétalos se cierran a la noche,
se había ido letargando en la sangre de Aurelia. Le pusieron la cena, que apenas probó. Ingirió 4 pastillas mientras sus ojos miraban las manecillas del reloj de pared, que seguían su ritmo pausado pero incansable. Y la noche aparecía dispuesta a tragarse todo signo de esperanza. Se sintió llevada en volandas por un auxiliar hacia su habitación. Allí encima de la cama estaba su camisón doblado. Con brusquedad la despojaron de su vestido color cereza y le pusieron el camisón. Pasó al baño y al salir escuchó que le decían: ha llamado a tu hijo y ha dicho que le ha sido imposible coger el vuelo. Que otro día, con más tiempo, hablará conmigo. Fin. Son diferentes. Una historia triste, pero qué bien contada. Bien, y qué color más bonito de cereza, también, hay que decirlo. Muy bonito el título y muy bonito el contenido. Bueno, primer premio. Es otra cara conocida. La de Paquita es conocida aquí, la de Carmen Vela también. Las dos son personas muy, muy queridas. Su relato es Iglú. Y el premio se lo va a dar nuestra invitada especial, que es Domín Villarejo. De Xema Teno, es para los que sois de fuera, para los que venís de Gerona, es un gran escultor nuestro de aquí. Y 250 euros. Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora empiezo. Iglú. Volvíamos de uno de los viajes que respondían a la nueva actividad muy formativa, había recalcado la directora de mi colegio cuando la propuso a los padres de quinto y sexto, que consistía en conocer nuestra comunidad. Esta era la tercera salida a lo que llevábamos de curso y volvíamos de Chinchón. En el autobús todos dormían menos el conductor y yo, que para distraerme había ido practicando la lectura rápida con todos los carteles que se me ponían a la vista. Aburrida de tantas indicaciones y tanta recomendación, pensé que solo faltaban los que nos informaran que a esa hora, a las 7:47, estaba anocheciendo en Madrid, estaba anocheciendo en todas direcciones. Cerré los ojos. A punto de llegar a nuestro destino, yo intentaba adivinar quién vendría a recogerme, mi padre o mi madre. Vino mi padre, pero tuve que esperarlo yo. Ya sabes, me decía cuando íbamos de la mano camino de casa. Un cliente de última hora. Mi padre había heredado de su padre, que a la vez la heredó del suyo, una pequeña librería con una nutrida clientela que todavía no había sucumbido a la tentación del libro electrónico y que gustaba de ir por allí a modo de ritual, mirando y remirando entre aquellas 4 paredes forradas de libros. Mi madre era auxiliar de enfermería y trabajaba de tarde. Por las mañanas se ocupaba de la casa, se ocupaba de las compras y se ocupaba de mí. Para las horas que no estaba ninguno de los dos en casa, contrataron a una canguro, pero desde que cumplí los 8 años estoy a ratos sola y a ratos con mi padre en la librería que queda justo debajo de nuestro piso y que también heredó mi padre de su padre y este del suyo. Cuando llegamos a casa, mi madre estaba en la cocina y acababa de poner la mesa. Yo me senté, estaba hambrienta. Mi madre, después de abrazarme como solo sabía hacerlo ella, me preguntó qué tal la excursión y qué habíamos visto. No lo vais a creer, pero cuando íbamos por la carretera nos encontramos un iglú. ¿Un qué? Preguntó mi madre. Mi padre se detuvo en su camino al cuarto de baño y volviendo a la cocina le dijo a mi madre: sí, mujer, un iglú es una casa donde viven los esquimales. Mi padre siempre aprovechaba la ocasión para dar lecciones a mi madre. ¿Y qué? Me preguntaron a dúo. Pues nada, el autobús paró y los profesores nos dejaron bajar a todos. Estábamos muertos de curiosidad. Y ellos también, aunque lo disimularon.
El iglú iba remolcado por un todoterreno y lo conducía una mujer de vuestra edad que se había bajado para comprobar si estaba todo bien. Mi padre me interrumpió y no se deshacía. Y mi madre razonaba: ¿cómo se va a deshacer con el frío que está haciendo estos días? ¿Y pudisteis ver lo que había por dentro?, me preguntaron. Sí, continuó ella. Aparentemente estaba vacío, pero la mujer que lo conducía nos explicó que lo que transportaba estaba comprimido en el aire y que cuando llegaran a un lugar cálido recobraría su estado natural. Hablaba con una voz muy dulce, arrastrando las eses y suavizando las erres. Se notaba que era extranjera, pero hablaba muy bien el castellano y era agradable escuchar. A estas alturas del relato, mis padres se habían sentado conmigo en la mesa de la cocina y se mantenían expectantes mientras yo daba cuenta de la tortilla de patata. Aquella mujer siguió hablando, y así supimos que llevaba algunos años rescatando palabras que, al ser pronunciadas sin calor, se quedaban heladas entre los labios. Ella las iba guardando en el iglú por orden alfabético. Ahora andaba buscando un lugar adecuado donde se les aportara el calor que necesitaban para recobrar su estado natural y se les diera el uso que merecían. Nuestro interés por lo que contaba la animó a seguir hablando y, como quien está revelando un secreto, nos dijo algunas de esas palabras. He guardado la palabra amigo, porque sufro cuando la veo gritando en labios de personas que se odian. Y libertad, que se congela en las bocas de aquellos que quieren esclavizar al mundo. También he rescatado la palabra amor de los labios de los desenamorados. Y paz, que muere de frío cuando en su nombre los hombres hacen la guerra. Y así una larga lista que espero ver pronto utilizadas como se merece. Hija, terció mi madre, la historia es muy bonita, pero no esperarás que nos la creamos. No, yo solamente quería teneros como os tengo en este momento, aquí, sentados conmigo, acompañándome mientras ceno y prestándome atención. Tan solo eso, prestándome atención. Hace tanto tiempo que no lo hacéis. Por cierto, acabo de recordar, tiempo era otra de las palabras congeladas en el libro. Alex y Paula, creo que Carmen me la ha leído mucho, porque mira qué imaginación tiene, ¿eh? Menuda historia nos ha contado, ¿verdad? Bueno, quería hacer un paréntesis antes de pasar a escuchar y a presentar a nuestra invitada. Simplemente decir que este año también en Antares se ponía en marcha el club de lectura que lo lleva Paquita García Casarrubios. También, bueno, pues la lectura pues nos ha llevado por diferentes sitios, desde la anchura y la gran planicie y la llanura manchega, pues hasta las frías calles de San Petersburgo, aristocráticas ellas, y también por las aristocráticas calles de Toledo. Tres libros hemos leído ahí con ella. También hubo tiempo para dar los premios de fotografía, organizarlos y darlos, de fotografía Antares, y las cartas del certamen de cartas manuscritas Juan Amírez. Bueno, vamos ya con nuestra invitada. La verdad que la presento con mucho cariño, porque aparte de colega, pues es amiga, ¿no? Durante mucho tiempo, más de 30 años, ha sido la voz de las noticias de la comarca a primera hora de la mañana. Nos ha acompañado en el desplazamiento al trabajo o durante el desayuno, para volver a ponernos al día a primera hora de la tarde o ya cerca de la noche. Ella nos ha contado la actualidad de esta amplia mancha donde los que la desconocen pueden pensar que nunca ocurre nada, pero quienes vivimos en ella sabemos que ocurren muchas cosas buenas y otras veces pues no tan buenas. Esa voz llegó hace 2 años a un merecido descanso, a una prejubilación, con el reconocimiento de sus compañeros y de su empresa, entregándoles el premio Corazón de la Mancha a la trayectoria profesional. Es Domín Villarejo Cifuente, periodista y responsable de informativos de Onda Cero, Alcázar de San Juan, durante estas 3 décadas que os estoy diciendo. Es de Puebla de Moradiel, de Toledo, aunque bien se puede decir que se siente manchega de todos los rincones, porque a todos los rincones ha llegado su voz y su trabajo. En Campo de Cristana son muchos quienes la conocen, al menos de oídas, formando parte del día a día siempre con el sonido de la radio.
Domin asegura que la radio fue a por ella y no le ha abandonado en todo este tiempo, que siempre le ha gustado más el periodismo escrito, algo que ha podido ejercer como corresponsal de la agencia EFE y de Tribuna, la Tribuna, durante muchos años. Una profesional que ha sabido hilar bien la información para llegar a los hechos, a lo interesante y esencial, sin dejarse despistar por el ruido mediático que otros se empeñan en generar. Y lo ha hecho con serenidad, con inteligencia y siempre con honestidad profesional. Sus aficiones, la decoración y la moda, el corte y confección, entre medias los pistachos ecológicos, de los que sabe un rato. Y sobre todo, y lo mejor, disponer de tiempo. Ella también sabe de asociaciones, es secretaria de la Asociación de Amas de Casa de Alcázar de San Juan ahora, después de jubilarse. Ejercita leutonía, que yo todavía no he logrado entender lo que es. Asegura que el tiempo se le hace corto, porque ya se ha metido en demasiadas cosas. Domin Villarejo es el ejemplo de una gran profesional que ha bregado en el periodismo de pueblo, de comarca, en ese periodismo local situado en tercera división, no en primera, de los grandes y galácticos, sin reconocimientos y premios, pero con la satisfacción de quien ejerce bien su profesión. Domin, te queremos oír. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que después de la presentación que ha hecho Laura, estoy un poco abrumada. Ha desvelado en parte también algunas de las cosas que yo esta noche les voy a repetir dentro de unos momentos. Y bueno, lo que sí es cierto es que Laura ha sido compañera de Fatigas durante muchos años y además es amiga. Es normal que hable así de mí. En fin, después cada uno de ustedes juzgará si tiene o no razón, pero el cariño, Laura, es mutuo, te lo aseguro. Quiero también agradecer a la Asociación Antares de Corazón que me hayan elegido este año, invitado para cerrar este acto. Y no quiero dejar pasar la ocasión sin felicitar a las personas que han ganado este premio, a Carmen, a Paquita y a los niños, sobre todo a los niños y a los padres. Y felicito a los padres también porque estáis aquí con ellos. Alguno ha recorrido cientos de kilómetros para acompañar a su hija y aunque los otros hayan venido de un pueblo de al lado, pero también tiene mucho mérito y lo entenderéis ahora por lo que voy a decir a continuación, por lo que voy a contar. No dejéis nunca de acompañar a vuestros hijos allí donde vayan y no dejéis nunca de decirles lo mucho que valen. Enhorabuena, Alexis, enhorabuena, Paula. Me parece una iniciativa fantástica la convocatoria de concursos y certámenes literarios porque son muchas las personas que tienen inquietudes en este sentido y necesitan una vía de expresión, una plataforma para poner de manifiesto todo el talento guardado en el corazón de muchas personas que no tienen muy claro hasta dónde pueden llegar, pero que gracias a asociaciones como Antares pueden encontrar su lugar. Quiero también destacar la labor de las personas que conforman esta asociación, como Manoli, a la cabeza, porque de forma voluntaria y por lo tanto generosa, ofrecen a muchas mujeres la posibilidad de desarrollar sus inquietudes artísticas. Lo digo con conocimiento de causa porque, como ha dicho Laura, yo también pertenezco a otra asociación y es el trabajo que cuesta hacer las cosas. Y digo trabajo porque dinero no tenemos. Como sabéis, yo soy periodista. Durante 35 años he trabajado en distintas emisoras de radio. Bueno, no muchas, porque 32 de ellos los pasé en Onda Cero. La radio es un medio maravilloso, pero en mi caso, por ejemplo, lo que me llevó a estudiar periodismo fue el deseo de trabajar en un periódico. Me gustaba escribir y no pensé nunca que mi voz se iba a convertir también en una parte importante de mi devenir profesional. Por eso digo siempre que fue la radio la que me eligió a mí y no al contrario. Y así fue como, con el paso de los años, aquella chica de pueblo que soñaba con escribir tostones en un periódico tuvo que recomponer su idea de la profesión y aprender a contar las noticias en 50 segundos. Creo que nunca me acostumbré del todo a tanta brevedad, pero aprendí que las cosas se pueden contar de muchas maneras y con la misma veracidad que si te extiendes en múltiples explicaciones. Hay, eso sí, que utilizar las palabras adecuadas y cuidar mucho
cómo se cuentan las cosas, las formas gramaticales. Y aprovechando que soy periodista de radio y me he pasado la vida hablando sola delante de un micrófono, quiero referirme esta tarde al lenguaje hablado, pero no solo en el ámbito de la información o la publicidad, también en las relaciones humanas, en la comunicación en general. Decimos siempre que las palabras se las lleva el viento, pero no es así, al menos no exactamente. Es cierto que cuando uno escucha y no tiene la posibilidad de rebobinar o pedir a quien le habla que le repita lo que estaba diciendo, se pueden perder muchos datos. Era lo que pasaba, por ejemplo, antes de la radio, cuando no existían los podcasts. Pero en general las palabras son un instrumento muy potente, tanto de creación como de destrucción. Trataré de explicarme. Todos ustedes recuerdan que el inventor de la electricidad fue Thomas Alva Edison. ¿Qué haríamos hoy en día si este genio se hubiera perdido entre la mediocridad que, por desgracia, con demasiada frecuencia fomentan los sistemas educativos? Y si hay algún profesor aquí que me perdone, pero a veces ocurre. Resulta que siendo Edison muy jovencito, un niño, llegó a su casa con una nota del colegio para que se la diera a su mamá. La buena mujer abrió la nota y tras unos minutos leyó lo siguiente: «Señora Edison, su hijo es demasiado inteligente y en este colegio no estamos preparados para enseñarle todo lo que él necesita. Por lo tanto, a partir de ahora, es mejor que continúe sus estudios en su propia casa». La mamá de Edison se las arregló como pudo para educar a su hijo y nunca mejor dicho, a la vista está. Lo hizo muy bien porque lo convirtió en un genio. ¿Y dónde está el problema, me dirán ustedes? Pues en que la nota no decía eso, sino todo lo contrario. Lo que venía a decir más o menos es que su hijo es un zoquete y lo mejor es que se quede en casa con usted porque no tiene remedio. Es evidente que la mujer hizo gala de una habilidad e inteligencia poco común, porque lo normal hubiera sido enfadarse con el niño y dar crédito a lo que decía el colegio. ¿Y qué hubiera pasado entonces? Pues que igual a día de hoy estaríamos con velas y yo tendría que estar gritando en el caso de que estuviéramos celebrando este acto, porque no tendríamos el micrófono. Lo que quiero destacar con esto es la importancia que tienen las palabras en el desarrollo de nuestra vida. Muchas veces no somos conscientes de que una palabra negativa puede persuadir a un niño de desarrollar su creatividad porque piensa que no sirve de nada. Palabras que se dicen sin sentir, como «deja eso que a ti todo te sale mal» o «que lo vas a romper». A veces lo que pretendemos es estimular a alguien a hacer algo, pero con poco tacto. «A ver si espabilas de una vez, que eres un vago». Hay mil ejemplos, pero como conclusión, no le hable nunca a nadie de sus defectos. Háblenle de sus virtudes, porque ese es el camino para que podamos alcanzar nuestras metas. Y esto vale tanto para los demás como para nosotros mismos, que solemos fustigarnos a diario con cosas como «pero qué tonto soy», «a mí todo me sale mal», «soy el hazmerreír del barrio» o «yo no puedo hacer eso». Desde este momento, prueben a pensar bien de ustedes mismos. Descarten los insultos hacia su persona. Cuídense y verán cómo cambian las cosas a su alrededor. También hay lenguajes que esconden un conocimiento ancestral del que no somos conscientes y en el que no se acaba de creer. Por ejemplo, si yo les pregunto si creen que existe vida después de la muerte, quien más, quien menos expresará sus dudas. Pero cuando vamos a misa o nos referimos a una persona fallecida, decimos cosas como «así en la tierra como en el cielo, allá donde quiera que esté vela por nosotros, ahora descansa en paz junto a sus padres o familiares, se fue al otro barrio o ya ha pasado a mejor vida», entre otras. En definitiva, una especie de intuición que nos dice que esto no acaba aquí, pero rematada con un «nadie ha vuelto para contarlo». No quiero alargar esto mucho, pero me gustaría referirme brevemente a los errores que se cometen muchas veces a la hora de titular las noticias, como «con mejor o peor intención». Me explico. Cuando yo estudiaba periodismo, se insistía mucho en que los titulares de la noticia tenían que ser como pequeñas perlas que contuvieran todos los elementos de la misma, de modo que cualquier persona que los leyera pudiera tener una idea lo más cercana posible a lo que se estaba contando, a los hechos, aunque no pudiera leer todo el texto. Lógicamente, esto exigía una precisión enorme, hasta el punto de que saber titular bien era, bueno, sigue siendo todo un arte. Pues bien, a día de hoy este arte no se cuida.
Hay periodistas que desconocen su importancia y los hay que directamente los manipulan con el fin de llamar la atención sobre una noticia que de otro modo no tendría, piensan ellos, tanto interés, y esto ocurre sobre todo en los medios digitales, donde un mayor número de likes o cliqueos hacen que se posicione mejor. También es muy propio de la publicidad, donde parece que todo está permitido. Y en esto, últimamente me llaman la atención algunas noticias como las de la cadena de supermercados Lidl. Hace unos días, al abrir Google en mi teléfono, me saltó el siguiente titular: adiós a los platos mojados en la encimera. Llega a Lidl la novedad más llamativa. No se lo van a creer, pero esa novedad es un escurreplatos, como los de toda la vida. Dos estantes, uno para platos y otro para vasos, como suena. ¿Qué pasó? Pues que el equipo publicitario de Lidl sabe que las amas de casa soñamos con inventos que nos aligeren el trabajo y claro, con estos titulares al menos abres la noticia sí o sí. Y por último, hay quienes no parecen tener una mente bien estructurada a la hora de poner un anuncio. Recientemente vi en Facebook el siguiente anuncio: buen día, busco trabajo que sea de noche, tengo 21 años, soy hombre de lunes a viernes. Yo entiendo que lo que quiere decir es que busca trabajo por la noche de lunes a viernes, que es hombre y que tiene 21 años, pero es evidente que tiene una ligera confusión mental, que es más habitual de lo que parece, porque si bien este anuncio es de un particular, no hace mucho escuché en televisión un titular que decía lo siguiente: el Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos presentados por la Asociación de Víctimas de Estafas Bancarias. Lo de las estafas bancarias me lo he inventado, pero en fin, si era real. Lo que pasa es que no decía exactamente esto, pero sí decía lo de inadmitido. Inadmitido no existe. Y no entiendo que nadie haya detectado el error en una redacción periodística. Además, era una cadena de televisión de las importantes. Se tendría que haber dicho no ha admitido a trámite o simplemente ha rechazado los recursos, pero eso también es más habitual de lo que parece hoy en día. Quiero terminar con un ruego: cuiden el lenguaje al escribir y al hablar, para que se entienda lo que dicen y para que sus palabras, al escucharlas, sean capaces de sanar. Hablen en positivo siempre y, sobre todo, háblense bonito. Buenas noches. Va de palabras. Unas las dejamos en un iglú conservadas y otras habrá que tener cuidado cómo las desparramamos sin ningún cuidado y las extendemos en esas redes con todo lo bueno y lo malo que tienen. Bueno, vamos con las últimas palabras. Le toca a Rosana Fernández, que es la concejala en funciones de Cultura. Así que para ti el micrófono y vamos a ir terminando. Bueno, pues ahora, después de este hablar tan bonito de Domin y de estas palabras tan bonitas que nos han contado tanto Paula como Alexis y Carmen y Paquita, evidentemente poco me queda que decir, solamente que bueno, pues unirme a ese mensaje que decía Domin de que nos hablemos bonito, que es lo mejor que podemos hacer, y por supuesto animar a la asociación Antares, que continúe con este afán de realizar todas sus actividades, porque finalmente todas y cada una de estas actividades, como bien nos ha explicado Laura, las tardes de miércoles, es así, ¿no?, cuando os reunís para charlar y aprender sobre diversos temas, a cuál más variopinto, o estas promover y perpetuar en el tiempo estas actividades, estos concursos de fotografía, de relatos, de cartas, finalmente lo que hace es pues un buen cuidado, no solamente del aprendizaje y de cultivar la cultura y el interés por las cosas bellas, la literatura, los temas interesantes, el arte, sino que además se trata de cultivar las relaciones humanas, que eso es, como bien decía Domin, lo de hablarse bonito, cuidarse con cariño y mantener esos lazos, que finalmente la cultura es eso,
es unirnos a través de un lazo bonito en este paquete en el que caben un montón de regalos de diversos tipos, formas, tamaños, colores. Y bueno, pues simplemente agradecer, como digo, una vez más vuestra labor, la presencia del público, amigos y amigas de Antares, como bien decía, socios, socias, el viaje de la familia de Paula, que bueno, después de cientos de kilómetros agradecemos que vengan a Campo de Riztana también. Esto es una forma, estas actividades que realizan es una forma de atraer a personas a nuestro pueblo. Los de Alcázar son, soy de Alcázar, ¿verdad? Los de Alcázar son cercanos y estamos conocidos, pero vosotros que venís de hace cientos de kilómetros, pues esperemos que hayáis estado a gusto en Campo de Riztana, que vayáis contando cosas bonitas de este pueblo. Y bueno, pues eso, enhorabuena a los jóvenes y enhorabuena también a Paquita y a Carmen, porque son dos relatos muy bonitos. Entonces, bueno, pues simplemente eso, despedir en nombre del alcalde y de toda la corporación municipal, aquí está Inés y Diana, y desear encontrarnos en unas sucesivas ediciones de los premios, de las cartas, de las fotografías o de lo que queráis hacer, que lo hacéis muy bien. Y bueno, también a los bailarines, a Manuel, Paula y Cristina, ¿no? De la Escuela Municipal de Música y Danza de Campo de Riztana, muchas gracias. Siguiendo con los titulares del líder, como nos ha dicho Domi, mi titular es ¿qué es lo que se olvida en uno de los principales certámenes literarios y actos de entrega de premios de La Mancha? Pues darle el detalle a Domi, que se lo teníamos que haber dado. Así que te pedimos que subas, todos clicamos, ponemos me gusta y sumamos. Ya no tienes tiempo para nada, y también un trofeo hecho en el centro. Bueno, palabras que hieren, palabras que acarician, hemos hablado de todo, las nuestras, las de Antares, las de todos los que habéis pasado por aquí, pues Alexis, las de Paula, los dos sobre todo, pues han sido palabras que han ayudado a embellecer este acto. Un acto que es, bueno, pues un acto literario sencillo, de una asociación de mujeres sencillas, en un salón de actos sencillo, de un pueblo sencillo, pero que para todos lo hemos convertido entre todos pues en una cita especial y agradable y enriquecedora. Con palabras danzantes vamos a ir terminando. Con Paula Martínez, les decimos ya que se vayan acercando, con Manuel Iniesta y ahora también se suma Cristina López. Volvemos a decir que son de la Escuela Municipal de Danza, vienen acompañados del coordinador que es Miguel García, y esta vez nos toca pues otra danza contemporánea, más de ahora, que nos pone en el lugar, en el sitio. Waves de Dean Lewis. The freedom.
vamos a decir que son coreografías de su profesora. De su profesora Melanie Linde, que no me acuerdo de nombre. Otro aplauso, muchas gracias. Muchas gracias. La palabra es bien grande y es un gracias con mayúscula a las ganadoras, al ganador, que no se llama Alexi, que tiene cara de Miguel y que seguro que seguirá siendo Miguel. Gracias también a nuestros bailarines, a los representantes del ayuntamiento que nos han acompañado, a Domi Villarejo, a Manchacentro Televisión, a nuestra fotógrafa, a Adela, y a todos ustedes por acompañarnos. Un gracias muy grande.